En la anterior entrada hemos comentado cómo los ISAs anchos van a tener más facilitados los movimientos de rotación interna y los ISAs estrechos van a tener más facilitados en un primer momento los movimientos de rotación externa. Siempre vamos a tener más rotación externa que interna. Y esto tiene una explicación muy sencilla, y es que para que podamos viajar a una rotación interna, a esa zona en la que absorbemos fuerza para luego volver a generarla, necesitamos tener espacio, necesitamos tener rotación externa para poder viajar a rotación interna. En una sentadilla tenemos que viajar desde una posición de rotación externa a una posición de rotación interna. Si yo no tengo rotación externa, es decir, si yo ya estoy muy metido en rotación interna, no voy a tener esa capacidad o ese hueco de viajar hacia esa fase de rotación interna. Por este motivo, los powerlifters que tienen comida toda su rotación interna, la han perdido completamente, la compensación más habitual que hacen en sentadilla es abrir los pies y las caderas al máximo para encontrar ese hueco que necesitan para poder viajar a una rotación interna donde luego producir fuerza para subir. Vamos a verlo muy claro. Si tú quieres tener una sentadilla muy vertical, que ya hemos visto que la sentadilla de Javier es con mucha bisagra de cadera, ¿qué harías para tener una sentadilla muy vertical? Abres piernas y, como ves aquí, él lo único que ha hecho ha sido encontrar ese hueco que necesita, esa rotación externa, vuelve a bajar para viajar a rotación interna. Esto seguro que lo habéis visto un montón de veces.